Señoras y señores.
rogamos ofrecer sus localidades y pongan en silencio los teléfonos móviles. Comenzamos en breves momentos. Ave, dulcísima María, sed vos Nuestra Señora de la Guía. Señor conciliario de la cofradía de Nuestra Señora de la Guía, don José Manuel Gordillo, señor teniente alcalde del ilustre Ayuntamiento de Puente Genil, don Javier Villafranca, señor presidente de la Agrupación de Cofradía Hermandad de Corporaciones Bíblicas, don Antonio Maíz, dignísimas autoridades civiles, señor cofrade mayor don Jesús Gálvez Palo, hermano mayor don Jesús Gálvez Silva, decanos y medallas de la cofradía, cofrades mayores, presidente de cuarteles, bienvenidos, hermanos todos, al Teatro Circo de Puente Genil, hoy convertido en santuario de devoción y fervor hacia Nuestra Señora de la Guía, sabedores de que en donde tú estés, también está Jesús. Y es que hoy y ahora experimentaremos una peregrinación al fondo de nuestros corazones, abiertos a los buenos sentimientos, emociones y recuerdos, estrechamente unidos ante la proclamación laudatoria de tu excelsa y celestial belleza, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la refundación de esta nuestra cofradía. No sin antes recordar lo que fuimos, nuestra pequeña y a la vez gran historia, la cual comienza allá por el año 1595 en el seno de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y así consta documentado en una serie de visitas que el Obispado de Córdoba giraba a las cofradías y ermitas de su diócesis para posteriormente elaborar una serie de informes económicos de las mismas. Así, en la visita de 1596, ya aparece por vez primera la cofradía de Nuestra Señora de Guía y Ermita de San Cristóbal. Se sabe que la imagen de la Virgen tenía al niño entre sus brazos y se procesionaba en la festividad del Corpus Christi, por tanto era una imagen de gloria. Pero la importancia de Nuestra Señora de la Guía estriba en que es ella la que participa de forma esencial en aquel sermón del paso por todos conocido, organizado por la cofradía de Jesús Nazareno el Viernes Santo en la Plaza Nacional, previamente trasladada en procesión hasta la Ermita de la Caridad la noche del Domingo de Ramos. Era la mañana del Viernes Santo, calle Don Gonzalo. Jesús se adelanta hasta la plaza y allí se detiene. Mientras tanto, de aquella extinta ermita salía Nuestra Virgen, la cual se dejaba guiar por San Juan hasta llegar al encuentro de Jesús, nuestro terrible. Llegando el Domingo de Resurrección, la Virgen era de nuevo trasladada desde la antigua ermita de la Caridad hasta la Concepción. Desaparecida la ermita de la Caridad, eran los incondicionales hermanos de los ataos quienes fervorosamente bajaban a Nuestra Señora desde la Concepción hasta la parroquia de la Purificación, para luego subirla en procesión el Domingo de Resurrección de regreso a la Concepción. Ellos fueron y son los ataos,
los atado por siempre a su madre, Nuestra Señora de la Guía. Cuando la certeza de que María es nuestra mejor guía para llegar a Jesús se une en matrimonio con su novio, el fervor, nacen los frutos de la fe. Obras que unas veces ven la luz salida del alma de un poeta, cantor, rapsoda, bien del pincel mágico de un pintor o de las manos prodigiosas de un escultor. Pero otras nacen cuando se derraman las tintas del corazón en unos trocitos de cielo llamados pentagramas. Entonces, unos traviesos angelillos de traje oscuro cantan virtuosos a coro una melodía, una melódica marcha, al bailar al son del viento, con eco de percusión o acariciando unas cuerdas en el sonoro baile. Hoy, esa obra de fe se hace todo un regalo para Nuestra Señora de la Guía, salida del corazón de nuestro hermano Francisco Manuel Benítez Moscoso. Manantero por los cuatro costados, actual vicecofrade, hermano del coro y de la laureada Escuadra Tabaco, gran impulsor en lo espiritual y patrimonial de esta cofradía, pues bajo su mandato se formuló el nuevo reglamento y, cómo no, la anhelada Casa Hermandad. Pero sobre todo, Benítez es un enamorado de la música en general, especialmente de la autóctona, como ya lo ha demostrado con maestría en el grupo de música de su querido Imperio Romano y en esta su cofradía. No voy a presentar al profe Paco ni a su nueva marcha titulada Guía del Pontano. Será él mismo quien lo haga. Hermano, tu cofradía te requiere. Buenas tardes, hermanos. A continuación, llega el momento de la presentación de la nueva marcha que estará dedicada a nuestra Virgen de la Guía. Esta nueva marcha procesional que he compuesto se titulará, como bien ha dicho el hermano Lorenzo, Guía del Pontano. Inspirado en la letra «O Guía del Cristiano, hacia los cielos», que escribiera nuestro querido Carlos Delgado. Guía del Pontano presenta un estilo diferente al que estamos acostumbrados, ya que es compuesta para ser interpretada por nuestra gran banda de Gerena, pero sin perder la esencia de la música autóctona. Os hablaré de algunos aspectos musicales. Compuesta en la tonalidad de fa mayor, presenta un aire alegre de principio a fin. La marcha consta de una potente introducción que conduce al tema principal, con una línea melódica muy marcada que da paso al imponente tutti, volviendo a repetirse el tema principal. A continuación, llegamos a la parte más solemne, donde un solo de flautín, acompañado del clarinete y el bombardino, conforman el trío, que será repetido por toda la banda. El final será atacado por los instrumentos de viento metal, con unas notas del pasodoble Barrabás, y acompañado por campanas tubulares, que puede llamar la atención, y no hacen más que simular a nuestra campanita, a la campanita que abre nuestra Semana Santa. Esta marcha que vamos a estrenar está dedicada a los hermanos bastoneros y, en particular, a los hermanos Rubén Benítez y Juan José Rodríguez. Como ya he mencionado, esta marcha va a ser estrenada por esta gran banda de Gerena, a la que aprovecho para dar las gracias por su presencia en el día de hoy. Esta banda, a día de hoy, se encuentra entre las mejores formaciones de Andalucía, debido al esfuerzo y trabajo que realiza. Varios son los directores que han tomado las riendas de esta banda, pero me gustaría destacar al destacado clarinetista Wolfgang Punta, anterior director, así como su director actual, el gran trompetista Chimo. También destacar el amplísimo repertorio con el que cuenta, el cual han tenido a bien incorporar nuestras propias marchas. Con una media de edad muy baja, cuenta con sobresalientes solistas, y pongo como ejemplo a Pepa Fernández o David Martínez, que lo vais a escuchar a continuación. Muchas gracias, hermanos, por todo lo que hacéis. Y para terminar, deciros que esta marcha podrá gustar más o podrá gustar menos, pero os aseguro que la he compuesto con todo el cariño. Hermanos, Guía del Pontano.
Gracias, hermano Benítez, por esta joya musical que gustosamente has regalado esta tu cofradía. Y gracias a esta magnífica banda por su enorme interpretación. Si al principio del acto dijimos que la cofradía de Nuestra Señora de la Guía tuvo su origen en los primeros albores con el nacimiento de las primeras cofradías, en lo que hoy día llamamos la Mananta, tras varios siglos de manifestación fervorosa hacia nuestra titular, llegaron los años malos, los cuales provocaron un declive en general en nuestra Semana Mayor y afectó, como no, a la nuestra. Hablamos de los años 60. Concretamente, en 1962 se dejó de procesionar a nuestra Virgen. Mas, como por designio divino y merced al esfuerzo y tesón de una serie de hermanos, parece como si las estrellas de la corona de la Virgen quisieran alinearse nuevamente una tras otra para ver la luz celeste de nuestro pueblo. Y desde ese histórico año 1974 hasta el presente, cada año ha sido como un florecimiento constante, un resurgimiento renovado en la ilusión nunca ya jamás perdida, que viene traduciéndose en un fervor increciendo hacia nuestra madre, en un esplendor y decoro en su procesión, en su ornato gracias a las camareras y bordadoras. Hemos de acordarnos de nuestra abnegada queridísima Conchita Ruiz Jaén, que ya descansa junto a ella. A nuestro entrañable querido pintor de cámara, su hijo Antonio Carmona. Al incremento de hermanos que sustentan la cofradía desde los veteranos atados, pasando por el desprecio de Herodes, la Sagrada Alianza y la sanación de Eneas, con el cariño y la colaboración constante de los hermanos de la potencia del alma. Al patrimonio que posee la cofradía, digno de ser guardado como un tesoro, sin olvidarnos de la ansiada Casa Hermandad, lugar de encuentro de los hermanos, que soñara el inolvidable Antonio Gálvez Silva, sueño cumplido con el hermano Benítez y culminado con el actual cofrade mayor Jesús Gálvez Palo. Nunca olvidaremos a esos refundadores: Miguel Salas Ariza, Perico Rivas Bachó, Chominaco, Andrés Bojoyo, Francisco Carmona Santo y a Manuel Gálvez Linares, con todos sus hijos Fernando, Manolo, Antonio, Jesús y también sus hijas, familiares y amigos, Michel, Cico, Joseito, etcétera, 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 así como a todo el ilustre ayuntamiento de aquel año 1974, capitaneado por su alcalde Miguel Robledo Roldán y los concejales José Rivas Carmona, Manuel Medina Rompinelli, José Segundo Jiménez Rodríguez, Rafael Estrada Luque, Lorenzo Reina Melgar, Pedro Muñoz Llerón, Rafael Ceja Montero, Federico Baurre Reina, Eduardo Díaz Galán, Francisco Cielo Domínguez, Joaquín Rodríguez García y tantos, tantos otros que se acercaron y se acercan a la Virgen con un corazón deseoso de ser guiado por ella. Y muchos más que por el tiempo que disponemos, seguro que me dejo en el tintero y pido disculpas de corazón. Mención especial a todos sus cofrades mayores en estos últimos 50 años: Fernando y Antonio Gálvez Silva, Manuel Cano Ruiz, Jesús Gálvez Silva, José Amador Beltrán, Francisco Manuel Benítez Moscoso y Jesús Gálvez Palos, que hicieron y hacen grande a esta cofradía. Con este constante florecimiento, las bellas palabras se convierten en hermosas flores y sus pétalos multicolores en devotas oraciones, que van a parar a los pies de la Virgen, formando todas ellas un místico rosario que llamamos aquí y ahora proclaman laudatoria. No hay mejor jardinero en este paraíso laudatorio que nuestro queridísimo hermano Juan Ortega Chacón, con quien os dejo con aromas de alabanza hacia Nuestra Señora de la Guía. Hermano Juan, el jardín es tuyo. Muchas gracias.
Bueno, dignísimas autoridades, ediles de nuestro ilustre ayuntamiento, cofrade mayor y hermano mayor, Junta de Gobierno, querido don José Manuel, presidente de la agrupación de cofradías, cofrades mayores, queridísima banda de música de Llerena, a vosotros ha tocado ahí a aguantar este chaparroncito que vamos a tener. Felicitar de todo corazón porque es una marcha valiente, con ritmo, como nos acaba de ofrendar su autor, Paco Benítez, entrañable, y esta banda que está detrás aquí, detrás, pero sí es delante, porque la música es la que arrastra. Grupos Hermandad, hermanos y devotos todos de María Santísima. No sé si ha sido coincidencia, casualidad o causa. Ayer celebramos la festividad litúrgica de la purificación de la Virgen a los 40 días del nacimiento del Señor, tan significada aquí en La Puente, titular de la parroquia matriz y popularmente llamada Candelaria. Otra vez, María Santísima me sale al encuentro. Esta vez, como guía de este errante peregrino que, como cantó nuestro poeta Miguel Romero, vaga perdido sin brújula ni luz. Otra vez nos encontramos en esta fecha en la que se dobla el invierno y se transparentan los primeros celajes de la primavera. Me llama, madre, para intentar cantarte. Y aunque se quiebre mi voz cansada y rota, para enaltecer tus benditas glorias. Sí, es tiempo de rosquita y bulilis. Hoy es San Blas y hemos de recordar aquel cordoncillo que trenzaban de lana nuestras abuelas para mantenerlo en la garganta. Aquellas roscas con pajaritos y filigranas que elaboraban artísticamente nuestros panaderos y en muchos hogares pontanos. Mientras, numerosos capachos empapados del aceite de los innumerables molinos, con su misión cumplida, ardían calentando en hoguera o iluminando la noche. ¿Y cómo no rememorar aquella procesión en el interior de nuestra parroquia, bendiciendo los panes y cortejada por velitas encendidas? Los niños de entonces, callados y piadosos, esperábamos la aparición de aquella jaulita dorada con las palomas blancas, de cola rizada, que cerraba el cortejo, recreando la escena sacrosanta en la que el anciano Simeón, en medio del gozo, anunció a María que una espada de dolor le atravesaría el corazón. Y es así como contemplamos a nuestra bendita titular la tarde del sábado de Pasión, esplendorosa, pero con el alma traspasada. Día de la Candelaria, de honda y asentada tradición en algunas corporaciones que aún perdura, y en la memoria más remota, aquella imagen que se veneraba en la ermita de la Vera Cruz perdida en la Guerra Civil, que algunos años después un puñado de hombres buenos y mananteros la recuperaron y la mantienen inmortalizada en esa fotografía que anualmente en el llanete de la plazoleta las muestran con sus roscas bendecidas colgadas por el bulili. A ellos, especialmente a Alejandro Lozano, ahora golpeado por la pena, gracias, porque aunque muchos se nos han ido yendo, sus huecos han sido ocupados por jóvenes amantes de nuestras venerables tradiciones. Y alguien pensará que me estoy desviando de la efeméride que aquí nos convoca. Nada de eso. Tenemos que asumir que exaltar a María es siempre, en cualquier lugar, hacerlo a la Madre de Dios en sus innumerables advocaciones. Quiero agradecer a la Junta de Gobierno de la Cofradía por el merecido honor que se me otorga, rogando de antemano perdón e indulgencia por los inevitables errores que pueda cometer, por la falta de pálpito, porque los años acaban pasando factura, dejando
arrugas en el cuerpo y a veces en el alma, porque los años se van y se vienen. Pero mientras el corazón vehemente y alborozado me aúpe, estaré a la bendita planta de María Santísima. Dios te salve, Señora de la Guía, y al pueblo por tu gracia soberana. Eres madre castiza y tan pontana, más sencilla y hermosa cada día. Todo el año esperando, Virgen mía, porque jubilosa repique tu campana, abriendo jubilosa la semana e inundando las calles de alegría. Dios te salve, bendita Nazarena, tantos años compartiendo santuario con el Padre Jesús resplandeciente y la excelsa patrona, gratia plena. Gocemos de este facto extraordinario, alegre el corazón, que así es la puente. Nuncia azul de una eterna primavera, tú serás ahora y siempre la primera. La primera porque habla la sinfonía grandiosa de nuestra Semana Santa, desde que humilde salía en aquellos años pretéritos el Domingo de Ramos para intervenir con San Juan en la desaparecida ermita de la Caridad en el Sermón del Paso, encontrándote con el terrible, o aquellos ya olvidados con tu presencia gloriosa en la procesión del Corpus. Y es que Puente Genil es tierra mariana por excelencia y los pontanenses llevamos prendido desde que nacemos un lazo inmaculista que florece como el romero en los nombres y fragancias de las imágenes de María de pasión y gloria. Hoy, Madre, te pido que me guíe en el propósito inabarcable de proclamar tu grandeza, porque como dijo San Bernardo de María, nunquam sati, todo será poco. Como Lope en su inefable soneto, me tengo que volver a preguntar qué tengo yo que mi amistad procura. Y otra vez he de reconocerme indigno de cantarte, pero estaré siempre donde se halle tu imagen sacrosanta, en una insignificante estampita o escalando hasta las basílicas de escarpado santuario. Sí. Tú eres mi guía. Desde la bendita patrona coronada, aquella pequeñita Fuensanta de Córdoba, cuyas campanitas de barro me siguen repicando en el alma. A donde quiera que vaya, te buscaré para rezarte una Ave María. Y a esta, mi Virgen de la Guía, te buscaré siempre también para rezarte y contemplar, como aquella vez lo hice de niño, tan humilde, con el manto negro salpicado de estrellas, como son preciosas tus advocaciones. El pasado mes de abril, aún con el regusto y aroma a la Semana Santa, se me ofreció hacer un pregoncillo de este cincuentenario. Muy pocos días después, el 29 de abril, Juan, el menor de mis nietos, con ascendientes en los ataves en esta Virgen de la Guía, perdonarme, con su tuniquita negra y su cintarazo, llevó el paso chiquito y entonces sentí un tirón de la sangre. Bien me lo decía mi inolvidable padre, de cuya mano en mi más tierna infancia me llevaba. La Virgen de la Guía es de todos, me decía, es la síntesis de todo lo vivido y de lo que nos espera por vivir. Por eso cada año, cuando entre vítores y aplausos entraba nuestra patrona en la noche fría de diciembre, con aromas navideños y retazos de villancicos se cerraban las puertas, con los ojillos húmedos y la voz arcana, se acercaba y me decía: la próxima vez que esta puerta se abra será para aclamar a la Virgen de la Guía. Y así es,
la noria de la vida, y así es nuestra inmortal Mananta. Se cierra una puerta que es de gloria y la Madre de Dios nos abre otra como María Dolorosa de la Guía. Colgada hace algún tiempo está mi lira, así reta un soneto a Jesús Nazareno de don Manuel Pérez Carrascosa, el cual podía aplicarme con renovada ilusión y elevándome a los espacios celestes, al paladear nostalgia y añoranza del pasado que viví, porque en todo presente habrá siempre un recuerdo perfumado del ayer, para honrar a aquellos hermanos y hermanas que nos legaron un patrimonio único, esta manera de ser y de sentir la Semana Santa en Puente Genil. Ya lo dijo el poeta, la infancia es el tiempo sin tiempo del niño, el cual solo se mide por los sentimientos y sensaciones recibidas. Vivíamos en Córdoba, habitábamos en Córdoba, pero mi padre, sobre todo, vivía permanentemente en Puente Genil, al extremo que en 1952, con un grupo de paisanos, fundó la Corporación de los Samaritanos. Por razones laborales, pero sobre todo semana entera, mediados los años 50 regresamos con fugaz residencia en la calle del Horno. Y es en ella donde tuve la primera vivencia con la Corporación de los Ataos, que era y es, como decir, con su bendita Madre de la Guía. Permitirme que en un atillo de versos os acerque una estampa del lugar en aquellos años. Siempre en mi alma de niño renace como una añoranza, años 50 por medio, el trajín de la mudanza, un día crudo del invierno, al fin la puente adorada. Se asomaron los vecinos, calle del Horno empedrada, artesanos y alfareros, casas de ventanas bajas, en la piedra y en la historia una fuente de agua clara, mujeres tristes o alegres, cántaros y damajuanas, un aroma a pan caliente de la Tahona cercana, golpes de hierro forjado y maderas aserradas, maestros y colegiales, ecos de coplas lejanas, cuando la tarde caía las esquilas de las cabras, el canastero en la puerta de su taberna afamada y lo mejor de la calle, calor de inmortal Mananta, el cuartel de los ataos con sus insignias preciadas, blanco gallo, gorros negros, gente buena y campechana, que ya salen los ataos, vibrantes sus pasodobles, evocadoras sus marchas, que aunque menguen el condumio, sonará siempre su banda. No faltará nunca el vino ni el furgón de una bengala, mucho menos las saetas a su Madre Soberana, a su Virgen de la Guía, que en el cielo es la que manda y es la llave que abre y cierra nuestra gran Semana Santa. Cuando salen los ataos, hasta en el cielo hacen palmas. Aquel cuartel de la calle El Horno número 66 eran de los pocos que se sostenían durante todo el año. Inusitada vida cuando llegaba la cuaresma, congregando noche sí y otra también, aquellos hermanos que componían el núcleo duro de una de nuestras corporaciones más señeras y singulares. Me emociona al rememorar sus nombres, antes también lo ha hecho Lorenzo. Me parece que se van a asomar a este teatro circo relicario de la cultura pontanesa. Sería imposible enumerarlos a todos y aún más resaltar su ingenio y carisma, sus devociones y fidelidades a ultranza y que aquella corporación y su Virgen de la Guía eran una sola. He aquí algunos encabezados por el creador de toda una dinastía de monasterios ejemplares, Manuel Garber Linares Chifarri, perpetuado ya para siempre en su barrio y junto al río, al que han heredado en responsabilidades y servicios impagables a Puente Genil, su hijo Fernando Manolo, el llorado Antonio Jesús y todos sus descendientes, sin que ni uno solo eslabón de esa cadena se haya distendido en su prolífica progresión. O aquel primer cofrade de la organización Francisco García Tejada Chominaco,
o su socio industrial Solís, a José Gálvez Colorín, que nos enseñaba el gallo a los chiquillos de la calle, cabeza, teléfono, aire, Román el de la tienda, Malamaña el panadero, el Chato Luna, Chimenea, Jalao, Currito el romanero, aquel de magnífica voz y excelente saetero, y el Popo con su bengala. Y aquel hermano agregado permanente, Joaquín Ariza, al que recordamos las noches de Romano envuelto en su castiza capa negra. Después, en los huecos que fue segando la parca, fueran llegando jóvenes hoy incondicionales y que mantiene el espíritu de esta corporación, señora y señora, y la devoción fidelísima a la Virgen de los Días. Aquellos domingos de Romanos que empezaban el lunes de carnaval eran menos multitudinarias, pero más intimistas, y los ataos con un pitarrillo de músico siempre omnipotente. Los ataos y los romanos los domingos de cuaresma, por la calle de la plaza los pasodobles resuenan, al paso del gran imperio tremolando su bandera, y horquillas, gallos, bengalas, ajadas túnicas negras, los ataos en formación por callecitas estrechas, llegan a la concesión donde su Virgen espera a rezarle una oración y a cantarle cuartelera, siempre juntos y en su sitio, cumpliendo alegre promesa, gloria eterna a los atados, arma y sal de nuestra tierra. Cómo suena ese Barrabás y cómo nos mete la Semana Santa. Hemos dedicado este preámbulo a la querida Corporación de los Ataos con nostálgica insistencia al considerar que junto a un grupo ferviente de pontonenses supieron mantener el rescordo y ser la base firme de la reorganización de la hermandad, cuyo centenario
cuyo cincuentenario celebramos, y así aparece acreditado en nuestra Biblia semana entera el libro de Miguel Romero, que, aunque se publicó en 1911, tomaba imágenes de finales de siglo, que de una manera rotunda hablaba de su salida el Domingo de Ramos. Hablaba de quienes iban, los sirios, dice, las andas son llevadas por la corporación de los atas. En esta refundación se sumaron la corporación de las potencias y el pretorio romano, que siempre, por otra parte, han estado en su círculo. Y hoy agradecida por esos grupos. Miren ustedes, no vamos a entrar en un análisis histórico erudito, mi primo Lorenzo ha hecho algunas precisiones, y sí vamos a dar tan solo algunas pinceladas, reafirmando que documentalmente nos encontramos en una de las devociones más antiguas, ligada desde su origen al santuario y a la cofradía de Jesús Nazareno. Convendría decir que el hecho de que en la antigüedad no aparezca con la relevancia que hoy ha alcanzado la Semana Santa, ni los estudios minuciosos, se deba a que la gente con una fe más sencilla quería a sus imágenes entonces denominadas hechuras. Fue el barroco en su evolución idealizante el que impuso creaciones artísticas de extraordinaria belleza y fuerza emotiva. En nuestro caso, a la luz de fehacientes documentos, a los que quiero aludir las actas de Jesús Nazareno, que son irrevocables, los apuntes históricos de Aguilar y Cano y Pérez de Siles, los trabajos de don José Segundo Jiménez Rodríguez y de don Luis Velasco, nos permiten hacer lo que podríamos llamar una hipótesis deductiva, con lo que nos tenemos que ir al siglo XVI, porque parece irrefutable que la primera imagen con la advocación de la guía recibía culto en el santuario edificado a extramuros de San Cristóbal y, en consecuencia, ese fue el primer titular. Pero la sorpresa nos la llevamos cuando documentalmente nos dice que en 1580, es decir, anterior a la llegada de la imagen portentosa de Jesús Nazareno, en una de las visitas del obispo reseña, porque se exigían posesiones, y dice que existía una Virgen de Gloria denominada de la Guía con un niño Jesús en brazos y que salía en la procesión del Corpus. Eso viene a significar que el auge alcanzado a partir de 1622 de la portentosa imagen de nuestro patrón conllevó unas muestras pasionistas llamados sermones y rituales en los cuales intervenían las imágenes entonces presentes de San Juan, la Magdalena, y que acabaron constituyendo el Sermón del Paso repuesto en los años 50. Por consiguiente, antes que las figuras bíblicas y cuando Puente Genil era poquito más del barrio bajo y empezaba el camino extramuro en la que hoy es santuario de nuestra patrona, ya estaba presente la devoción a la Virgen de la Guía, que después debieron de adquirir una segunda imagen para las celebraciones pasionistas. No menos es interesante deducir algunas cosas del templo. La Virgen de la Guía estuvo en Jesús Nazareno en el santuario durante muchos años. Cuando se hace la gran reforma de finales del 19, se mantienen los retablos que hoy todavía podemos contemplar dos. El mayor, que era de Jesús Nazareno, que desde 1877 está en la Vera Cruz, y el de la Virgen de los Dolores, que se retrechó al abrir el crucero, que mantenemos. Pero y el de San Cristóbal, que estaba en el otro lado, pues ese retablo es el que se trasladó a la concesión y donde recibe culto aproximadamente desde 1870, 75, 80, la Virgen de la Guía. Es decir, que ese dato aleatorio, que a veces nos sirve a los que andamos metiéndonos en los charcos de la historia, para determinar en qué momento aproximado se trasladó la Virgen de la Guía desde Jesús
a la ermita de la Concepción, donde hoy la encontramos. El retablo se retocó un poquito, pero ahí está. Y eso, por otra parte, pues nos indica que su participación se hacía desde la ermita de la Caridad. Esa fotografía que tantas veces, sobre todo en el del primer año, aparece el padre de la Virgen de los Dolores y va más chiquita, es la ermita de la Caridad, que desgraciadamente se perdió y se cerró al culto en 1890. En consecuencia, como hermandad, debemos de considerarla integrada a todos los efectos en la de Jesús Nazareno. Es más, los que ya somos mayorcitos, recordaremos que cuando salía el Domingo de Ramos, el sábado antes, llamado popularmente Sábado de Ramos, salía la campanita de Jesús Nazareno y gente de las 100 luces y cercanos, aparte de la representación de los atados, a anunciar por las calles del pueblo que al día siguiente habría la primera procesión. Mientras tanto, tenemos que ver dos periodos previos. En torno entre 1936, desgraciadamente fue destruida en los disturbios de la Guerra Civil, hasta 1945, en que se rehabilita. Y después, como bien se ha señalado, en 1962 se extingue y se renueva en 1974. ¿Y quiénes son los que realmente atienden ese rescoldo hasta hacerlo llamarada? La Corporación de los Atados. He encontrado un documento de esos graciosos, que ustedes se van a reír algunos, sobre todo los jóvenes. Salió muy elementalmente y en 1955 quisieron hacerle un pasito un tanto mejor. Y encontrar datos que, organizado por la Corporación de los Atados, se hizo una rifa para obtener para la reforma del paso. ¿Cuál fue el objeto? Porque llama la atención la rifa y el objeto. Un dormitorio de matrimonio realizado por el afamado taller de García Nava. El precio de la papeleta era de una peseta. Tengo que decir que en casa de García Nava, ellos se llamaban los socios industriales, gente de una gracia inconmensurable, estaban carpinteros, gente, artista dentro del mundo de la madera, Manuel Solís y Francisco García Chominaco. Y así se hizo ese pasito, con seis varales, muy sencillo, una saya antigua, sin embargo, de color granate bordada y un manto azul trachonado de estrellas. Un asunto algo polémico está en torno a estas imágenes. Y vuelvo a repetir que hoy, por el dominio casi mediático de la Semana Santa, tienen interés muchas cosas que entonces pasaban desapercibidas en manos de artesanos. Y es que nos encontramos con que la primitiva de gloria debió de perderse, que la segunda dolorosa fue la que llegaría a la Concepción y se destruiría en la Guerra Civil, y lo que no ofrece, desde luego, ninguna duda, bueno, hay una, en 1930 se cita que la saeta regaló una imagen nueva. Personalmente pienso que era para la Virgen de los Dolores, que se llamaba entonces, del convento, a la del Miércoles Santo, porque lo que sí es seguro es que en 1945 la Virgen de los Dolores del convento, que es como se llamaba, pasa a ser amargura. Encargan a José Rivera la imagen nueva y entonces es cuando aparece y se nutre la de la Virgen de la Guía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros nos preocupamos hoy de esto que son erudiciones, pero la gente a lo mejor sabía menos, pero sentía más. Pero ahí está, esa Virgen es en la que se fijaría, actual titular, con retoque, un hombre extraordinario, don Andrés Bojoyo Arjona, del que me cumple el haber sido alumno, que dijo que había que recuperar la Virgen de la Guía con todo ese puñado de gente que ha citado y lo ha enumerado muy bien mi primo Lorenzo, y fue el que encarga a Martínez Cerrillo, Juan Martínez Cerrillo, escultor nacido en Bujalance pero residente en Córdoba, para que la remodelara y con su peculiar estética presentárnosla. Tengo que
citar y que guardo una gratísima vivencia de aquella mañana del 7 de abril de 1974, sábado de Pasión, cuyos 50 años conmemoramos. El santuario estaba entonces tutelado por las madres filipenses. Allí había un pequeño grupo de hermanos y hermanas, don Andrés Bojoyo, como capitán del barco, el propio Martínez Cerrillo y en continuo laboral un hombre humilde, Fernando Gálvez Silva Chifarre, confeccionando con unos moldes de hojalata unas flores de cera que aportaron personalidad al paso, manteniéndose así hasta la actualidad como una seña identificativa. La Virgen estaba preciosa en su adorable sencillez, completándose con una sencilla saya blanca, un manto azul y un modesto ara de estrella. Pero cuando salió a la calle, llevada a hombros, causó impacto. Dos templos, pues, ha tenido nuestra titular, los dos de nuestros patrones, aproximadamente hasta 1870 y algo en Jesús Nazareno y a partir de ese tiempo en la iglesia santuario de nuestra patrona, cotejada, protegida, bendecida por nuestra eterna patrona purísima. El reloj de la villa marca sus campanadas lentas y solemnes. Son las horas del pueblo. Subimos la empinada cuesta de Baena o bajamos ligeros por la calle Aguilar o recreándonos en la solariega Madre de Dios, penetramos en la penumbra valorando la audacia envolvente de su arquitectura. Todo es solaz y espiritualidad. De inmediato nos trascala la gracia que derrama la patrona que bajo el panteocrato nos muestra el niño Dios. Surean las palomas. En primavera y en el largo estío gorjean en el enorme arco toral de su portalada neoclásica vivaces golondrinas como en una tarde infinita de Viernes Santo. Sin advertir el paso del tiempo nos sentimos profundamente reconfortados. La protectora madre de la patrona desde la altura parece guiarnos por los recovecos del templo y allí, en el antiguo retablo que se erigió a San Cristóbal, encontramos a nuestra Virgen de la Guía. Como implora un azulejito pequeño en la puerta, debemos acceder devotos, arrodillarnos ante el Santísimo y rezar una oración. Nos lo pide y nos reclama una coplilla o aleluya, reliquia de aquellos azulejos que orlaban las portaladas de los conventos y las numerosas casas humildes o palaciegas. Un grito de fe de la piedad popular que se amplía a la Virgen de la Guía. Si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no te pases, pecador, sin alabar a María en su pura concesión y a tu Virgen de la Guía, guardada en tu corazón, rosa de Dios florecida, consuelo y luz de tu vida, Madre excelsa del Señor. Thank you.
Creo que no debe de pasar desapercibido, ya que hemos escuchado esta maravilla de banda, o sea, de la Marcha Virgen de la Guía, que fue compuesta por Antonio Ureña Delgado en 1989 y fue dedicado a Fernando Gálvez Chifarri. Dos personas y dos entregas en el alma y en el corazón de esta cofradía. Aquel año de 1974 resultaría histórico. Fue pregonero de nuestra Semana Santa don Luis Melgar Reina, pontano de recia personalidad y uno de los más estudiosos de nuestra saeta cuartelera, que en su pregón metió un inciso para saludar la reincorporación de la Virgen de la Guía. Y fue precisamente el manantero ejemplar de ese año, Fernando Gálvez Silva Chifarri, hijo y hermano mayor, que nunca, nunca podrá quedar en el olvido, y desde aquí, aunque no esté presente, pero después de 50 años, sigue siendo entre nosotros un referente y al que le quiero brindar, creo que en nombre de todos, mi admiración y gratitud de todos los pontanos. Decimos que este año resultó crucial no solo por devolvernos a la Virgen de la Guía, sino porque fue esta hermandad la punta de lanza que abrió un despliegue cofradiero. Ese mismo año salió la Virgen de la Veracruz, anexa a la cofradía del Señor de la Columna, la del Cristo de la Buena Muerte, al poco tiempo, se creó oficialmente el Martes Santo con la cofradía del Calvario en 1976 y dejó abiertas las puertas y despejado horizontes luminosos de esplendor para nuestras cofradías. A la altura, hermanos y hermanas, de aquel año de 1974, hay que decir que todos los pasos, y cuando digo todos, son todos, sin excepción, habían sido mecanizados, incluido el propio del patrón, y posteriormente con una motorización. Por consecuencia, fue esta hermandad de la Virgen de la Guía, porque salvo la de San Juan, que salía en 1969, la que alumbró un panorama dentro del edificio y generó acomodamiento del renacer del movimiento de hermanos portadores, que en sus distintas formas son hoy sillares capitales de un brillante resurgir. Atlantes poderosos y fervientes corazones para llevar con majestad a Cristo y María por nuestras calles. De esta manera, aquel empeño comandado por la Corporación de los Atas y por la Hermandad de la Virgen de la Guía tuvieron el bendito acierto no solo de reorganizar esta hermandad, sino al mismo tiempo de poner las primeras piedras en un renacimiento, cofrade más abierto, más vivencial y cuyo espíritu regenerativo actuaría como caudaloso impulso y referente en todas las acometidas posteriores. Aquella cuaresma de expectación enorme, con todo aquel ramillete de hombres que la habían propiciado, fue un día de dulce primavera. Llegó por fin radiante aquel sábado de Pasión 7 de abril. Previa a la salida procesional se celebró una función ante el paso ya exornado en el santuario abarrotado de gente. Fue una misa solemne, original e irrepetible, en la que se trató de reunir en ráfaga antológica nuestro autóctono acervo musical. Conservo como oro en paño una copia de aquel original. Acompañados por cajas destempladas de los apóstoles se interpretaron a dúo tandas de saetas cuarteleras. Y el insigne e inolvidable cantador Juan Erro interpretó hasta cuatro saetas flamencas a la Virgen que arrancaron lágrimas de emoción. En el ofertorio se cantó la coreada Alondras y Ruiseñores. En la consagración, por la banda del Imperio Romano, nos estremecieron las notas de la Diana, plegaria y más saetas en la comunión. Tras la bendición se cantó el Stabat Mater y entre vivas y palmas tuvo lugar la apoteósica salida de la Virgen
bajo los compases de la marcha Barrabás. El calor y el fervor inundaron las calles, largas hileras de alumbrantes, como observando como señas de una identidad inherente la inextinguible bengala y custodiando el paso los cuatro romanos de la corporación de los atados. Túnicas negras, su indumentaria. Indeclinablemente hemos de evocar aquellos años de la niñez. La procesión del Domingo de Ramos subía por la calle Aguilar y doblaba por Veracruz entre el estallido de cohetes y el humazo polígromo de las bengalas. Vivas entusiastas, redobles desaforados y continuas marchas por el fogoso grupito de músicos. Al volver la esquina de Santa Catalina, aún con la ermita en pie, se detenían en la puerta del hermano Emilio Román, en cuya famosa tienda ese día tiraban la casa por la ventana con rumbo y general convite. Luego continuaba por Madre de Dios, bajando por Romero, llegando a la puerta principal de la parroquia, con la calle de bote en bote, esperando la última subida de los romanos. El primer paso, modesto, humilde, llevado en piña por sus hermanos, mecido suavemente acompañado por la banda interpretando nuestras marchas, tuvo otro momento inolvidable. Al llegar a la Plaza de Lara, traspasando aquel arco viejo, demolido y felizmente repuesto, que emboca la calzada y en cuyo alto se encuentra el cuartel de los atados. Allí se detuvo multiplicándose las saetas y culminando otra vez con el baile del Barrabás. Así fue, el que de algo improvisado, fruto de un momento efusivo, se convertiría en un ritual indispensable, un estallido de alegría y de color de una Semana Santa colorista e incomparable. Yo vivía aquel año en lo alto de los tramos de la Cuesta Baena. Nos quedamos todos estremecidos porque con su dura pendiente era una calle de tránsito, bastante deslucida. Entonces se subían los pasos del tirón porque la gente se agolpaba para los vivas después de verla en la calle de la Plaza Don Gonzalo. Allí llegó aquella proeza que a todos nos dejó fascinados. Subir el paso de un tirón desde la hondonada del caño de carreta a las mismas puertas del templo. Otra vez fue el reactivo la marcha Barrabás, y aquello era renovador pero ancestral, vivo y noble, porque estaba en la masa de la sangre, transformándose por mor y gracia de esta Virgen en una plegaria musical vibrante, casi vertiginosa, de una súbita inspiración que quedaría como obligado referente para otras procesiones, erigiendo a la Cuesta de Baena en uno de los enclaves más sentimentales de nuestra inefable Semana Santa. Gracias, Madre de la Guía, y a tu hermandad por ese rasgo tan fino, tan cordial, que alumbraría sublimes momentos. Lenta y ufana sonaron las campanadas del reloj de la villa, y cuando entró en el santuario, absorto en tu cándida belleza, yo apunté en mi memoria un versillo volandero que 50 años después y 20, 30 años que hace de mi pregón, te lo vuelvo a repetir. Ese gesto de dolor que tienes en tu carita se lo borra por bonita tu sonrisa de arrebol. Este pueblo con fervor, con júbilo en la garganta, te reza, te aclama y canta, pues siempre será María la luz, el norte y la guía de nuestra Semana Santa. Y permitidme que 28 años después del pregón de 1994, alguien de mi sangre y también ligado a esta cofradía de la Virgen de la Guía, mi hijo Rafael Ortega, artista y poeta, le dedicara en la Magna Mariana un soneto que roza la perfección. A él le pongo humilde voz. Eres tú de las rosas la primera, dulce rayo de incienso y campanita, un suspiro de pena que tirita
bajo un cielo de eterna primavera. Azul rosa que anudas en tu cera, hecha flor del que reza cada cuita. Quien te busca tan solo necesita respirarte al pasar junto a tu vera. Te eleva rosa azul sobre la sombra de las lágrimas rotas con que alfombra la vereda hasta Dios, Santa María, la que cruza tiniebla y tempestades, por ser la verdad de las verdades, oh faro celestial, bendita guía. Consolidada y nutrida la hermandad, alcanzó el rango de cofradía en 1982 y nos deslizamos a aquellos años de los 90 que alguien estudiará alguna vez como de apogeo dentro de nuestra Semana Santa. Así, entre 1889 y 90 se acomete la realización del nuevo paso diseñado por el excepcional artista y cofrade Antonio Carmona Ruiz, introduciendo elementos alegóricos y ejecutados por artistas locales, a lo que hay que sumar por lo que tuvo de ofrenda y oblación en el vestuario de la señora a las hermanas camareras, hasta culminarse en 1998 con el estreno del manto color azul mar bordado en oro y tisú. ¿Cuántos días y cuántas noches? ¿Cuántos sueños de estas mujeres, de esta hermandad? ¿Cuánto amor? María, Mariconchi, Rafi, Mari Carmen, Dulce y unos largos puntos suspensivos. Y Conchita Ruiz, humilde, serena y callada, señora y sierva rendida cada día y cada hora a las benditas plantas de María, con el soplo de inspiración de ella en cada puntada. Allí machacaron ardientes en los soles del verano, allí las manos heladas en el invierno que alumbraría la primavera del estreno. Conchita, ejemplo venerable de mujer manantera, no te olvidaremos nunca y estará en cada nota vibrante del barrabás, en cada mecida del paso, en el más afilado de los compases de la marcha recuerdo, y oiremos tu voz, veremos tu ojo y tus manos blancos, tu espíritu, tu fe, tu alma pura. Hemos de reconocer que la previdencia es pródiga en el barrio de Miraení, donde dos familias, la familia Garba Sibla Chifarri y la familia Carmona Ruiz, hacen tantas realizaciones, tantos trabajos entrañables, acrisolados, que hoy se intentan derruir en unos valores que son valiosísimos por un amor denodado a Puente Genil. Dios haya dado la gracia cerquita de nuestra madre. A todos los que llamaron con especial dilección al cofrade Antonio y tantos otros durante muchos años, que asumieron responsabilidades en nuestra compleja mananta desde el compromiso indisoluble de la conjunción de cofradías y corporaciones bíblicas. A la memoria de todos ellos y de tantos y tantos como creyeron y lucharon por esta hermandad, escuchemos la marcha, recuerdo, himno y plegario de nuestra Semana Santa.
Y vamos a llegar al final, pero siempre pienso que no hay pasado si no existe el presente y somos capaces de dibujar ensoñaciones del futuro. Así, aquel año 1999 tuvo lugar el 25 aniversario. 5 décadas celebran hoy el 50. Un día 10 de octubre de 1998, cuando declinó la tarde como en un sábado de pasión, se abrieron y el santuario de la patrona nos sacó a la Virgen de la Guía. Fue su hermano mayor, uno de los artífices de esta organización, Pedro Rivas Bachó, pregonero, manantero ejemplar y presidente de la agrupación de cofradías en uno de los periodos más difíciles. Acompañada por numerosos devotos, llegó por calle no del itinerario a la plazuela de Lara. Allí tuvo lugar, presidido por el inolvidable obispo de Córdoba, gran valedor de Puente Genil, y de todas las cuestiones de cofradía, Monseñor Infante Florido, y celebrando todos los sacerdotes de la localidad y esa joya, ese regalo del cielo que es nuestra Escola Cantorum. Después se puso en marcha el cortejo procesional y llegó a la cumbre del Calvario. La Virgen de la Guía visitaba muchos siglos después al patrón donde nació su advocación. ¿Cuántas almas de hombres y mujeres pontanenses que ya gozan de la eternidad rezaron, cantaron, lloraron e invocaron al terrible y a esta virgencita humilde y sencilla en este templo que para Puente Genil es la puerta del cielo? Transcurridos algunos años, la comisión organizadora de estos actos tuvieron la atención y la finura delicada e inmerecida
de que hiciera algo que nunca estaría a la altura de nuestra Semana Santa. Pero el trabajo incansable, y permitidme que dé nombre, de un corazón de oro como es Juan Fernando García Arroyo, un gladiador invencible, de un manojo de hermanos y hermanas, desgranamos proyectos, ideas luminosas, a veces utópicas, de borbotones, de una cofradía y de devoción inquebrantable, el cofrade mayor Jesús Gárvez Pález, su padre el maestro y manantero Jesús, y el trabajo sacrificado, callado y laborioso del hermano Miguel y entre todos los que hicieron. Y aquí estamos esperando ya esos siete cielos que son nuestra cuaresma, nuestra inefable cuaresma, de cultos, cofradieros, de altares, de cera, incienso y, ¿por qué no?, de esa uvita prodigiosa y reconfortante que en nuestros cuarteles da el vino de la tierra, que alaban el paladar y elevan el alma. Cuántos actos ya han tenido lugar, me quedo con ese logro de haber tenido el acierto inconmensurable de ubicar en la calle Cantarería la Casa Hermandad y las vivencias que allí ya hemos tenido. La convivencia y los lazos establecidos en aquellas calles y lugares marcados antaño por la epidemia. Allí, cuando era un arrabal de la villa, estaba la calle Fuensanta, popular conocida por Barrera, porque era el muro que aislaba a los desuciados. Allí, en 1650, se apareció nuestra excelsa patrona y fue coronada canónicamente 337 años después. Allí se alzó tantos años la ermita de Santa Catalina, lugar de encuentro y abrazo, sobre todo en la mañana del Viernes Santo. Y allí llegó la Virgen de la Guía, en una mañana templada y dulce del 8 de octubre del pasado año, en sencilla parihuela, desde su templo de la calle Madre de Dios, subiendo por el cerrillo de casas impolutas festoneadas por macetas, por sus vecinos que siempre esperan aferrados a sus raíces. Y bajamos la calle Escobar, rezamos y cantamos las coplas del Rosario de la Aurora de Puente Genil sobre el fondo delicioso de campanitas, laúdes y bandurrias que despiertan a nuestras vírgenes y a nuestra gente en el mes de octubre. Y al llegar resuena y conmueve aquella copla que cantamos desde que éramos niños. En la calle Santa Catalina, la rueda de un carro a un niño pilló. Ya no quedan carros y los escapularios son piezas de museo, pero sí los corazones y las voces que los cantan. La ermita muestra esquelética su estructura en una recreación a cielo abierto. Es ahora la Plaza de la Mananta. Se ha perdido la fuente, pero se ha recuperado la cruz de forja. Es en ella donde un muñidor innominado tañe incesantemente la campanita como sonoro reclamo de la voz de Dios del campanillo que le arrancaron. Y hay un viejo arpatana que está presto a escanciarnos ubita y al que lo visita contemplarlo, regalársela. Es verdad que hay casas cerradas o en ruina menos antes. Tampoco están aquellos entrañables talleres alfareros que elaboraban expuestos en las aceras, cántaros, cazuelas, joyas. Se han apagado muchas voces y muchos ecos, pero sigue siendo ese barrio valente y genuino, laborioso, que espera todo el año sus fiestas bullagueras de San Pedro y donde Semana Santa se abre como un abrazo infinito sobre los naranjos que como pebeteros y en filas verde y blanca se alzan para perfumar las procesiones. Y aquí, en este marco sublime y evocador, en respetuoso silencio y los cánticos solemnes del coro, ante el paso de la Virgen, con numerosos estrenos, se ofició la función principal, a la que siguió triunfal procesión, acompañada por nuestra banda de Gerena, ejecutando un magnífico repertorio. Allí, allí, cuando entró la Virgen de la Guía, se asomó el celeste de nuestra bendita patrona
y todos intuimos que tras el rojo carmesí de la Navidad y el morado de la Cuaresma, sería el tiempo en que la Virgen de la Guía volvería a ser la primera. Vuelan los días y la hora en vigilia permanente. Solo falta que toque la campana y que la levante y asoma a la calle donde todo el pueblo la espera. Arriba, hermano, Dios te salve, bendita y humilde Virgen de la Guía, y a toda tu fervorosa hermandad y a todo Puente Genil. Viva siempre. Muchas gracias. Gracias, queridísimo Juan, por ese jardín de oraciones, sentimientos, recuerdos, emociones que hoy nos ha elevado a todos al cielo junto a nuestra Virgen, Nuestra Señora de la Guía. Esta cofradía quiere hacer entrega de unos presentes a modo de agradecimiento en recuerdo de este 50 aniversario de la cofradía. A los siguientes hermanos: Juan Ortega Chacón, Francisco Manuel Benítez Moscoso, Rubén Benítez Moscoso, Juan José Rodríguez Aguilar, al señor director de la banda de Gerena y a nuestro conciliario, don José Manuel Gordillo. Por favor, hermano cofrade. Queridos hermanos, hermanas y dignísimas autoridades, quisiera en el día de hoy agradecer a la magnífica proclama y laudatoria que nuestro querido y hermano Juan Ortega ha tenido hacia nuestra cofradía. Gracias, Juan. Sabemos que te metimos en un aprieto en esas benditas reuniones que tuvimos, pero no había mejor persona y más adecuada para proclamar a nuestra Virgen que tus sabias poesías y tus sabias palabras. La Virgen de la Cofradía, yo como cofrade, como amigo y como hermano tuyo, eternamente agradecido siempre. También agradecer, cómo no, a nuestra banda, ¿no?, a la banda de Gerena. Sabéis que llevamos poco tiempo, pero habéis calado un mundo en nuestra cofradía y os habéis adaptado perfectamente a nuestra peculiaridad, música y Semana Santa. Queremos tener ese agradecimiento con ustedes y estar eternamente por haber engrandecido este acto tan inmenso, porque ustedes habéis puesto la pasión, la música y el color hacia nuestra madre.
desde mi nombre, eternamente agradecido siempre a todos vosotros y vosotras. Gracias. Cómo no, no podía dejar de pasar este momento, de agradecer a mi amigo y hermano Paco, que cómo no había mejor persona para crear y dedicar mejor interpretación y marcha hacia nuestra madre. Gracias, porque sabemos el amor que te une a nuestra Virgen, el amor que te une hacia nuestra música y tu cofradía y toda la Semana Santa de Puente Genil siempre estará entregada a ti. Gracias, hermano Paco. También, cómo no, agradecer al ilustre Ayuntamiento de Puente Genil y a la agrupación de cofradía pues por dejarnos este marco incomparable que es el Teatro Circo de Puente Genil para poder celebrar y disfrutar de este magnífico acto. Desde la cofradía, gracias eternamente. Y cómo no, Lorenzo, gracias por el protocolo llevado, gracias por todo. Estamos siempre a tu entera disposición, tú ya lo sabes, y tu cofradía siempre te lo tendrá en cuenta. Muchas gracias, Luis. Y nada más, hermano. Quisiera dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este acto en este día de hoy, a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado, decanos, medalla de oro de la cofradía, hermanos mayores, directiva, presidente de la comisión, Juan Fernando, y que ahora a continuación pues disfrutaremos enormemente de cerrar este acto como en el cuartel del Imperio Romano. Gracias a todos de corazón, hermanos, por haber estado hoy aquí, y quiero desearos que pasáis una feliz cuaresma, que las tenemos a las puertas, y ahora nuestro director y la banda pues cerraremos el acto ya con la nueva composición de la nueva marcha. Así que, hermanos, muchas gracias a todos por todo este momento que hemos vivido, y viva la Virgen de la Guía.
José.